Estamos con Lázaro Hitter. Él es una persona del grupo indígena Sanapaná. Lázaro, tus estudios hicieron posible que pudieras escribir un libro o más de un libro. Prácticamente eso fue la intención mía es hacer conocer lo que es mi cultura, ¿verdad? Y a través de ese deseo mío se concretó lo que se publicaron, ¿verdad? Fueron tres materiales de un mismo tema, pero de distintas formas, ¿verdad? De presentación. Esa fue la sobre mitos indígenas Sanapaná. ¿Por qué es tan importante para ti y para tu grupo escribir la historia de tu pueblo? Es importante porque no se conoce los valores culturales que tenemos nosotros los indígenas, ¿verdad? La sociedad no indígena no tiene información, solamente algunos libros antiguos que no especifican cómo nosotros somos personalmente, ¿verdad? Comunitariamente, familiarmente, cómo nos manejamos. Y es por eso que a través de los mitos y la ampliación de los mismos se muestra bastante bien cómo somos nosotros. Y esos valores es lo que queremos que la gente no indígena entienda y le dé la importancia porque van a aprender muchísimo de ellos. Como pueblo o ancestral, tu gente, tu grupo, ¿ellos valoran lo que vos haces por ellos cuando te dedicas a hurgar en la historia profunda de tu pueblo para escribir? Exactamente, porque a través de ellos, a través de la comunidad misma, se concretó esto, ¿verdad? Ellos mismos apoyaron, una persona no sabía del todo ese mito, entonces completaba con la otra persona, prácticamente un trabajo de un año, no solamente mío o de mis compañeros de trabajo, sino toda la comunidad participó. Justamente en el primer libro aparecen los relatores de los mismos. La comunidad misma fue la... ¿Se puede saber el nombre de los libros que escribió? El primero es Yersua Sektenma, prácticamente pusimos, pero por el tema de Concepción, ¿verdad? Se le llamaba Concepción antiguamente, nosotros le llamábamos a Concepción en su época de formación, ¿verdad? Porque era la primera vez que veíamos casas así con techo rojo, entonces se le decía el pueblo de las casas rojas. De techo rojo. Ese es el Yersua Sektenma. Por esa razón es el primer libro. Como Concepción fue ¿verdad? Una referencia, un punto importante referente de la civilización blanca, y ustedes, sus ancestros del otro lado del río, veían con sorpresa crecer una población con casas de techos rojos. De techo interesante. Rojo. ¿Y el nombre de los otros libros? Yalmalen, el segundo, ya un poco más desarrollado el mito, ¿verdad? Ya metiendo lo que es culturalmente nuestro, ¿verdad? Cómo vivíamos, cómo estamos viviendo, cómo cazábamos, cómo manteníamos la relación naturaleza, hombre-naturaleza, ¿verdad? Y es un poco más desarrollado para que la gente no indígena entienda justamente cómo es la cultura nuestra, ¿verdad? Y el tercero ya dedicada específicamente ya a la juventud, ¿verdad? A la niñez sobre todo, porque ya salió en forma de cómics. ¿Cómo se llama ese libro? Y también Yalmalén. Yalmalén 1 y 2. ¿Qué quiere decir Yalmalén? Aguaraí, o el zorro. Ah, es un ser mitológico
importantísimo en la mitología. Implica santa. Sabiduría, inteligencia, Exactamente. Astucia. Exactamente. Y debe ser interesante. Exactamente.